Esperemos que con el profesor Bon Vivant tengamos tanto éxito como con el mago. Seguro que sí. Estoy deseando ver lo que es capaz de hacer ese hombre. ¿Te imaginas que es capaz de conseguir que mi padre se crea una gallina y empiece a cacarear por todo el local? ¿Pero tú crees que van a venir? Pues no lo sé. Aunque no será por falta de ganas, desde luego. La verdad es que me encanta ver cuando mis padres salen y se divierten. Que se han pasado media vida encerrados entre el bar y la casa. Igual cuando seamos mayores nos pasa lo mismo. Seguro que no. ¿Qué crees que pensarían Encarna y Víctor Reyes si vieran el local? Pues estarían muy orgullosos de ti, Miguel. La verdad es que Teo me da mucha tranquilidad con su experiencia detrás de la barra. Anda, no seas modesto. Que es evidente que todo lo que tocas se convierte en oro. Si es que no me extraña que en Londres te hicieran esa propuesta tan buena. Bueno, pues nos vemos esta noche. De acuerdo, nos vemos esta noche. Un poquito de recato, por favor. Los que venís del extranjero traéis costumbres vergonzosas. Perdone, tengo prisa. En realidad he venido al barrio a comprobar que es usted muy lista. ¿Qué quiere decir? El tal Ayala ese no está mal partido como parecía. Ha sido capaz de resurgir de sus cenizas muy pronto, o al ave fénix. No, gracias a usted, desde luego. No lo entiendo. Todos sabemos que la agencia cerró por su culpa. Cuidado. No es prudente acusar a un comisario de policía. Si lo hiciera, yo tendría que airear cierta información que me ha llegado sobre usted. ¿Pero qué dice? ¿Por qué no dejan paz a la gente honrada? ¿Gente honrada? ¿Y quién es la gente honrada? ¿Tú? ¿Tu novio? Para ser universitaria, tu educación deja mucho que desear. Claro que en la Complutense hay muchas malas hierbas que cortar. Eso sí es trabajo policial, ¿verdad?